Para mí este es un asunto de fondo y de principios. No es negociable. Y estoy convencida de que si no hubiera intervenido la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el feminicidio de Ariadna hubiera quedado impune. Por eso voy a seguir tocando el tema. Porque como mujer, como gobernante, ningún fiscal en nuestro país debe volver a culpar a una mujer de su propia muerte. Y no queremos que haya encubrimiento de los feminicidas. Por más vínculos de poder, por más dinero que tengan. Por eso digo, para mí es un asunto de principios y de fondo. Quiero tocarles varios temas sobre la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos. Voy a hacer una línea de tiempo. Tengo autorización de la fiscal, no estamos violando el debido proceso, de mencionarles lo que les voy a mencionar ahora. El día 30 en la noche, posterior a las 11 de la noche, son las imágenes que mostramos el día de ayer, donde presuntamente aparece Ariadna sin vida. El lunes 31 es cuando aparece el cuerpo de ella en la carretera, o es encontrado el cuerpo sin vida. Es hasta el 3 de noviembre que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inicia una carpeta de investigación, porque el caso lo estaba llevando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, porque ella fue encontrada sin vida en el Estado de Morelos. Pero al conocerse que había salido de un edificio de la Ciudad de México, la Fiscalía decide abrir una carpeta de investigación el 3 de noviembre. El mismo 3 de noviembre, agentes de la Policía de Investigación se trasladan al lugar de los hechos, es decir, al edificio de Campeche, efecto de verificar la existencia y localización de cámaras de seguridad en el inmueble. Ese mismo 3 de noviembre intervienen peritos en materia de criminalística, fotografía, química, genética, en la funeraria donde estaban velando Ariadna, para poder hacer una segunda necropsia a solicitud de la familia. El mismo 3 de noviembre, la Fiscalía solicita al INCIFO, que está adscrito al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, inicie la segunda necropsia, o la necropsia que se hace en la ciudad. El 4 de noviembre, es decir, al siguiente día, informa el peritaje de necropsia, el cual concluye que falleció por trauma múltiple. El 4 de noviembre se concede por parte de un juez cateo para investigar el departamento en donde presuntamente pudo haber ocurrido el feminicidio, en la calle de Campeche, en la colonia Roma Sur. El 5 de noviembre
informa gente de policía de investigación, el resguardo de las cámaras, del último lugar en el que fue vista con vida Ariadna. Es decir, en 2 días ocurre todo esto. En todo ese periodo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos nunca solicita a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México alguna colaboración para poder, pues, recabar la información que la Fiscalía de la Ciudad de México recaba en 2 días. El sábado 5 por la tarde, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, sin ninguna orden, sin ningún oficio de colaboración, llegan al edificio de Campeche. Y de forma intimidatoria piden las cámaras a quien está ahí. Cinco días después, cuando ya la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México había hecho su trabajo. Repito, sin ninguna orden, sin ningún oficio de colaboración. ¿No les parece irregular? Segundo tema. Aún la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha entregado la carpeta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. No, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicita, porque ahí se abrió la primera carpeta, que se le entregue, perdón, de Morelos, exactamente, perdón, de Morelos a la Ciudad de México. Sí, disculpe, de Morelos. Y tengo también autorización de la fiscal el oficio de que le envía hoy la Fiscalía de Morelos a la Fiscalía de la Ciudad de México para decirle que hasta el 13 de noviembre entregará la carpeta. Por lo menos una, ¿por qué no la entrega ahora? ¿Por qué no ayer? ¿Por qué hasta el 13 de noviembre? Siguiente tema. El presunto feminicida tiene negocios en el estado de Morelos. Él y su familia. Es decir, no es que el estado de Morelos sea algo extraño a ellos. Ya los detalles de los vínculos y demás le corresponde a la fiscalía. Pero sí podemos decir que es socio de varias empresas que tienen su domicilio fiscal en el estado de Morelos. Y ya la última. Que la voy a mencionar. Porque que cada quien tome sus conclusiones. Y tengo autorización de la Fiscal General de Justicia para mencionarlo. Después de que la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México sale a decir que es un feminicidio, recibe en su celular un mensaje del Fiscal General de Justicia de Morelos, que es un vínculo a una página pornográfica.
Ernestina Godoy le contesta, ¿qué es esto, fiscal? Y dice, ay, disculpe. ¿Qué es esto, fiscal? Ah, caray. Chequemos teléfonos. Evidentemente no lo mandé yo, compañera. Le estoy marcando para verificar que es usted. Una hora y media después, el fiscal de Morelos dice que hackearon su teléfono. En un tuit. Una investigación desasiada, encubridora. Que aún no quieren entregar la carpeta de investigación. Y la calidad de personaje. Por eso digo, para mí es un asunto de principios y de fondo. Porque cuando hablamos de cero impunidad en feminicidios, hablamos de cero impunidad en feminicidios. Y sí, hago un llamado a las diputadas del Estado de Morelos. Que pidan la revisión de este caso.